Nuestra lección pasada estuvimos viendo cómo agregar datos a un JTable. En esta lección vamos a ver cómo podemos eliminar datos de un JTable. Para esos fines, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra clase modelo y vamos a agregar un método para los fines de eliminar. Este método va a recibir un parámetro que va a ser entero, que va a denotar la fila que está seleccionada en nuestro JTable. Inmediatamente tengamos esa información, vamos a invocar al método fire, perdón, fire table data rows deleted. Este método recibe dos parámetros, ambas son filas, es un rango, de modo que yo puedo especificar borra de la fila 5 a la fila 20, por ejemplo. En este caso, para fines de nuestro ejemplo, vamos a borrar filas de uno en uno, de modo de que si por ejemplo le paso como fila 1, le estaré diciendo borra de la fila 1 hasta la fila 1, es decir, una sola fila de uno en uno. Bien, de modo que vamos a la parte gráfica, el frame gente, y vamos acá a agregar un nuevo botón para los fines de eliminar. A este botón pongámosle btn eliminar. Pongámosle un label, digamos eliminar, por ejemplo, y vamos a agregarle un evento, en este caso el action perform. Apareció ahí, ahí te cuento. Así es, entonces vamos, como hemos hecho anteriormente, para fines de formato gráfico, le di clic derecho, seleccioné los dos componentes que quiero uniformizar, poner de manera uniforme, le doy a Customize Layout, le digo, ponle la misma altura. Y luego alinear, ¿no?, de manera horizontal. Fíjense aquí cómo se alinearon. Una vez hecho esto, vamos a agregar información, agregar datos a este método Action Perform que maneja los eventos del botón eliminar. Aquí, pues básicamente voy a invocar el modelo de la clase modelo, este objeto modelo, vamos a invocar el método eliminar que recién creamos y vamos a enviarle como parámetro la fila que actualmente está seleccionada en nuestro JTable. Para saberlo, vamos a invocar de nuestro TBL gente este método que se llama getSelectedRow, que obviamente me retorna un entero indicando cuál es la fila seleccionada. Obviamente, inmediatamente yo le envíe a eliminar la fila que está seleccionada, pues de una vez este método eliminar lo hará en el modelo de datos. Si se fijan, aún no lo estamos haciendo en la base de datos. Pero para fines de prueba, vamos a ver que esto está funcionando, que se elimina del JTable, aunque no se elimine de la base de datos por ahora. Vamos a ejecutar. Vamos a seleccionar una fila, en este caso Juan Astacio, y le doy a eliminar y no pasa nada. ¿Qué creen ustedes que está pasando? Vamos a ver nuestro código. Actualmente en modelo, pues el método de eliminar está invocando el table rows deleted. Pero si se fijan, este array list se llama gentes. En ningún momento estoy eliminando de ese array list el elemento seleccionado. De modo que, para que no le pasen, tengan eso en cuenta, vamos a invocar de esa ArrayList gentes, vamos a remover precisamente el elemento que está en esa posición. De modo que, ahora sí, si lo ejecuto, pues ya debe de funcionar. Eliminará del JTable, aunque todavía no elimina de la base de datos. Digamos, Juan Astacio, por ejemplo. Elimino. Pedro Aguirre. Miguel López. Se elimina de la ArrayList de manera temporal. Pero si se fijan, claro, si cierro y vuelvo a ejecutar, pues obviamente como no eliminé en la base de datos, pues me vendrán todos nueva vez. De modo que para que sí se eliminen todos de la base de datos,
vamos a crear un método en la clase conexión Drop para frame. que me elimine una persona. En este caso, vamos a hacer nuestro método public void, eliminar gente. Porque Entonces, esta gente, ¿no?, va a tener, este método va a recibir una gente. De modo que voy a ejecutar un query. En este caso, voy a ejecutar Statement. execute del método statement. No ejecuto execute query porque no me retorna nada este enunciado. De modo que haré un simple delete. Digamos, delete from gente where Igual a gente. gente underscore ID sea igual a, y entonces lo concateno con el gente ID de la persona que me están mandando, ¿no? A través del accesor get gente ID, pues obtengo esta información. Obviamente, esto que está aquí, como hemos hecho anteriormente, arroja una excepción, un SQL exception. Vamos a rodearlo con try y catch. Ok, de modo que este método está listo para eliminar de la base de datos. Vamos aquí en el modelo y vamos a invocar el método que elimina de la base de datos. En este Eliminar gente punto. caso, digamos con punto eliminar gente y le paso esa gente del array list, digamos gentes punto get la persona que está en la posición Aló. fila. Aló. De modo que aquí podemos ver en el modelo que estamos invocando a la parte de eliminar de la clase conexión. Llamamos a este método, le enviamos el objeto persona correspondiente a la fila que le envió. Obviamente, gentes.get me va a traer un objeto de tipo persona, de tipo gente en este caso. Luego elimino de la ArrayList y luego finalmente elimino usando FireTablesRowsDeleted. Esto ya finalmente va a eliminar del JTable. De modo que vamos a correr esto. Ya debe de eliminar en el JTable, pero también eliminar en la base de datos. Vamos a confirmar esto corriéndolo. Pues bien, digamos que vamos a eliminar el contacto número 7, en este caso Juan Gómez. Hago clic en eliminar. Se eliminó del JTable. Vamos a confirmar que no está en la base de datos. Vamos a ir aquí al gestor de la base de datos y vamos a ver en la base de datos. En efecto, ya Juan Gómez no existe. Si cierro el programa y vuelvo a abrirlo, pues ya este cambio se va a efectuar de manera permanente.